tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que todo vaya de maravilla. Hoy es jueves y nos ven en directo, día de nuestro encuentro, porque tenemos tertulia política dentro de un momentito, un montón de temas que tratar. Y, Dios mío, que hoy ya ha sido el alumbrado navideño en un montón de ciudades. Tenemos la Navidad ya a la vuelta de la esquina y un montón de cosas de las que hablar en el programa. Vamos a hablar ahora, en esta primera parte, porque comenzamos en tiempo de tertulia después de la publicidad, pero en esta primera parte vamos a hablar un tema muy interesante, porque vamos a hablar básicamente de los dineros. Y yo les voy a decir una cosa que me van a decir, ¡uy, qué lío, qué rollo! Seguramente con todo el respeto a nuestro invitado. La isla celebró la semana pasada, bueno, ha celebrado, creo que acabó la semana pasada, por primera vez las jornadas REAF 2023 del Consejo General de Economistas de España. Me parece que las inauguró Rosa Dávila y las clausuró Manuel Domínguez, el vicepresidente del gobierno. Y nosotros tenemos aquí al decano del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Tenerife, de Cotime, a Samuel Cruz. Y lo vamos a saludar dentro de un momentito. Pero ustedes no se me asusten, porque no vamos a hablar de cosas de economía complicadísimas. Es que vamos a hablar de nuestros bolsillos y de nuestros dineritos. Ustedes han oído hablar de qué es el REF. Y dirán, ¿y eso a mí? ¿En qué me afecta a mí en mi vida lo que es el REF y lo que deja de ser el REF? ¿Cómo puedo yo ahorrar? ¿Cómo me puedo? Eso es lo que vamos a intentar saber ahora, que nos lo explique esta persona tan especializada en el tema. ¿Cómo podemos ahorrar? También me decía hace un ratito que no pongamos en el borrador de la renta directamente la X de devolver, que hagamos más cosas. Entonces vamos a hablar de ese tema, ¿vale? Y lo vamos a hacer súper, súper sencillito, porque sabemos que economistas y asesores fiscales y de todo hay mucho, pero en realidad el grueso, grueso de la población hace lo que puede con sus dineritos y no tiene mucha idea del régimen económico y fiscal, de lo que sea. Por eso vamos a intentar aclararlo. Saludamos, como digo, a Samuel Cruz, que él es decano del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Tenerife, el Cotime. Muy buena, Samuel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de estar aquí en la zona sur. Siempre es un placer venir a esta zona de la isla y participar en temas tan interesantes como este. Y la labor que hacen de formar e informar es fundamental, porque, como tú dices, los dineritos nos duelen a todos y tenemos que sacarle el máximo partido. Cuesta mucho ganarlos, bueno, algunos no les cuesta tanto, pero la mayoría cuesta mucho ganarlos, así que si le podemos sacar el mejor partido, pues tanto mejor para nosotros. Hablamos de eso, pero sí que me gustaría que me dijeras cómo fueron las jornadas, o sea, en Tenerife, por primera vez, creo que fueron un éxito. Bien, sí, la verdad que las jornadas fueron un éxito, 350 compañeros asesores fiscales de todo el territorio nacional, organizadas por el Consejo General de Economistas y el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife. Somos un mismo ente, es como un padre y un hijo, y realmente este congreso se celebra anualmente en una localidad distinta, el colegio lo solicita y este año tocó Tenerife. Pues llevamos un año preparándolo, mucho trabajo, mucha tarea, durante el camino cosas que no fueron fáciles, pero llegado el momento lo disfrutamos mucho, porque nos procuramos no solo de cargar de contenido académico a los compañeros, porque nosotros como asesores fiscales las normas cambian todos los días y evidentemente necesitamos estar actualizados, claro, para que nuestros clientes obtengan ese retorno de nuestro aprendizaje y de ahorrar precisamente en su factura fiscal. Y básicamente, Samuel, ¿se hace el congreso para eso? ¿Se hacen las jornadas para eso? Sí, también fomentan un poco de networking, es decir, vale, contacto entre compañeros, porque en este mundo de los impuestos siempre tenemos que saber que es imposible saber de todo, pero siempre tenemos que saber dónde buscar o a quién preguntar. Y por eso este tipo de jornadas pues son fundamentales y básicas. Vale, y si ahora vamos ya al bolsillo de una persona, de un individuo, de su bolsillito, ¿qué nos afecta a nosotros todo eso? Nos afecta, obviamente, bueno, mucho. Pero ¿cómo nos afecta todo eso? ¿Y cómo podemos nosotros sacar más rentabilidad o ahorrar? Sí, bueno, por ubicarlo un poco, sí, el escenario. Nosotros tenemos un régimen económico y fiscal en Canarias, REF, muy, sí, conocido. Esto significa que somos una región ultraperiférica, estamos muy lejos de Europa, y tenemos un mecanismo que nos ayuda a equipararnos al resto del territorio nacional y a los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello tenemos, por ejemplo,
luz y agua de forma más económica que en otros lugares. Tenemos también un impuesto indirecto, que es el IGIC, el que pagamos cuando vamos a la calle, producimos, adquirimos consumos o servicios. Pagamos un 7% de IGIC en lugar de un 21% de IVA. Esto es REF. También tenemos nuestra cesta de la compra. Los productos son más caros al venir aquí, pues para superar ese coste de transporte también tenemos el REF en forma de impuesto indirecto para que esto sea más económico. Y pues evidentemente si yo vivo en Tenerife no quiero irme a vivir a Madrid porque la vida es más barata. Se supone que tenemos que ser equitativos. Adicional a esto tenemos cuatro incentivos fiscales concretos. Uno es la zona especial canaria, vale. Esto significa tributas en impuestos sobre sociedades a un 4%, siempre que cumplas unos determinados requisitos, que esto para todo hijo de vecino, pues en teoría no nos afectaría. Luego tenemos la reserva para inversiones en Canarias, significa que autónomos, personas que realicen una actividad económica o profesional, o empresas, ahorrando cuota tributaria, es decir, impuestos. Si tú te comprometes a invertir en Canarias, ahorras impuestos. Pero una inversión, un dinero en concreto, a partir de una cuantía. Exacto. No hay cuantía mínima ni demás. No hay cuantía mínima. Luego tenemos otro incentivo, que es la deducción por inversiones en Canarias. Esta deducción por inversiones en Canarias es que tú compras un activo para tu actividad económica y el 25% te lo descuentan de tu factura fiscal. Y por último, la bonificación de bienes corporales, que además en el sur de la isla es muy relevante, porque es para empresas del sector primario. ¿Y, vale, ¿y qué, en qué se traduce y eso? Eso significa que si tu base imponible, es decir, tus ingresos menos gastos son 100, automáticamente se simplifica a 50. Te recortan el 50% y pagas solo por la mitad por fomentar el sector primario. Pero todo esto tiene un objetivo. Y el objetivo es, aparte de fomentar actividad económica en nuestro territorio, es crear empleo de calidad. Uh-huh. Y que no nos vayamos de aquí, porque evidentemente aquí es donde se va consiguiendo ese objetivo mayoritariamente. Se va consiguiendo el objetivo. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que apoyar de programas como este para visibilizar a los ciudadanos que es nuestro REF, porque nuestro REF es nuestro. A lo mejor un vasco o un navarro no saben qué, muy bien qué es, pero lo defienden mucho. Nosotros no, por desconocimiento. Esto no es solo para empresarios, para que ganen mucho dinero y demás, precisamente nos apoyamos en los empresarios para que a futuro, pues oye, yo quiero obtener más dinero en mi trabajo, quiero seguir esforzándome y esto nos ayuda y bastante. ¿Un particular cómo se beneficia? Aparte de lo que ya me has dicho, con la compra, con todo, pero con un dinero que tengamos, ¿cómo? Yo tengo dinero y me lo quiero invertir. ¿Cómo me beneficio yo? Bueno. O cualquiera. Fiscalmente hablando, sí, fiscalmente sí. Hablando, un particular, como decimos, que sí. Es un ciudadano de a pie, tiene la renta de las personas físicas. Sabemos que esto lo hacemos una vez al año, tenemos que dar con el fisco y como comentabas al inicio, mucha gente da el botón porque ve 200, 300 euros a devolver, esto es suficiente, genial, Hacienda lo sabe todo, cuidado, cuidado en nuestros escenarios porque Hacienda parte de una información fiscal que nos aporta un borrador. Pero este borrador lo elaboramos todos nosotros. Por ejemplo, aquí tú tendrás tu nómina como rendimiento del trabajo y esa información la da un tercero, que es la empresa para la que trabajas. Además, tendrás alguna posición en el banco, vamos a suponer, pues el banco aporta información sobre lo que tú tienes. Todo va relacionado con tu DNI y en base a ese mix se hace tu borrador. Pero vale. Cuidado. Hay deducciones que son beneficios para el ciudadano, tanto estatales como autonómicos, de los que me puedo beneficiar. Que eso en el borrador no te lo pone. Y si yo pincho ese botón, pierdo eso. Amigo. Ahí está el tema. Y son esas deducciones que nosotros... Son cuantiosas y significativas, ¿sí? Que alguna podemos mencionar. ¿Sí, por diga? Ejemplo, si yo tengo un alquiler en Canarias y no supero unas determinadas cuantías económicas, son elevadas, pues puedes deducirte tu alquiler. Eso las personas no lo saben, también saben que tenemos una hipoteca, porque yo me he comprado mi casa. Teníamos un régimen transitorio anterior a 2013 que era muy beneficioso, este era estatal. Yo no sé qué es un régimen transitorio. Régimen transitorio significa
Régimen transitorio significa que hasta 2013 tú podrías entrar en él, pero a partir de él no. ¿Y en qué se basaba eso de la vivienda? Comprábamos una vivienda, una hipoteca, vale, nuestra primera vivienda, cumplíamos objetivos, deducimos nuestra vivienda de la hipoteca. ¿Qué pasa? Que desde el 2013 en adelante eso no existe para, por ejemplo, sí, yo compré, vale, mi casa en 2016, pues sí, yo esa deducción no la tengo porque ya no existía. Pero Canarias ha hecho cosas bastante acertadas y tiene una deducción autonómica para estas personas como yo que compraron a partir de 2016 y en deducción autonómica, es algo más reducida, pueden beneficiarse también de este incentivo. La mayoría de deducciones autonómicas vienen por vivienda, son las que acabamos de mencionar, pero hay otras con contenido social que son muy relevantes. Por ejemplo, si yo voy al dentista y pido factura y pago por medios electrónicos, ya sea tarjeta, todo lo menos efectivo, todo. Pido la factura y me deduzco en renta el 12% de lo que he pagado. Si tú durante el año vas 10 veces, imagínate lo que puedes pagar y lo que te puedes deducir. Y también es relevante. ¿Y esos son estatales? ¿Hay estatales? No, ese es autonómico. Ese es autonómico. ¿Y así autonómicos unos cuantos más? Autonómicas tenemos... ¿Qué se te ocurren algunos hasta así? Hasta 30 deducciones. Hasta 30. Y hay una interesante que en realidad... ¿Cuál? Vale. Es una medida que se instauró el año pasado y continúa vigente este, que es la deflactación del IRPF. Qué mal suena eso, ¿verdad? Fatal, pero cuéntanos. Deflactación del IRPF. Todos hemos oído hablar de la inflación, es decir, la vida sube. ¿Vale? Sí, sí, deflactar los impuestos. Y... Pues que la vida suba, ha supuesto que los sueldos suban. Nosotros no lo vemos, no lo percibimos, pero los sueldos han subido y esta subida se debe a la inflación. ¿Qué pasa? Que si mi sueldo sube, yo pago más impuestos. ¿Por qué? La renta, este de que hablamos para particulares, es un impuesto progresivo. Cuanto más ganas, más pagas. Dicho rápido y fácil. Entonces, si cuanto más ganas, más pagas, si a mí me ha subido el sueldo, consecuencia de la inflación, hay una... si mi sueldo se incrementa, yo voy a pagar más impuestos. Pero claro, yo no lo estoy notando, porque lo que ha subido es el coste de la vida. Claro. Pues Canarias puso una deducción para tratar de revertir esa situación y daba a los contribuyentes importes en función de la escala donde estuvieran ubicados. 225 euros, 175, depende. Y se mantiene para este ejercicio. Entonces, Samuel, todo este desconocimiento que tiene... No, tu pregunta, porque de verdad es relevante. Claro, es que existe un montón de desconocimiento en cosas muy concretas de ese tipo. Yo imagino que porque vemos que es muy engorroso. Exacto. Pero sí que tiene que haber vías y fórmulas de enterarnos bien de esto, sí, simples, ¿no? Bueno, sí, la primera, en realidad, la Administración Tributaria Estatal, que es la que se encarga de este modelo. La renta es un impuesto parcialmente cedido a las comunidades autónomas. Esto quiere decir que las comunidades autónomas legislan algo. Por eso tenemos 30 deducciones que podemos elegir en qué. Y la Administración Estatal aporta bastante contenido en su web sobre qué es la declaración de la renta, te deja hacer simulaciones sobre el impuesto y es bastante interesante. Y además, la Hacienda Estatal Canaria, tenemos dos por si fuera poco, porque como tenemos nuestro propio impuesto indirecto y tenemos algunos impuestos cedidos, pues tenemos que tener una administración autonómica. Y esto significa que la administración autonómica se encarga de que todos conozcamos esas deducciones autonómicas. ¿A través de quién? Bueno, pues de asesores fiscales como los que puede haber en el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles, que además tenemos una rigurosa formación porque evidentemente sabemos que no solo porque nos interese personalmente, porque también hacemos nuestra declaración de la renta, sino tenemos multitud de clientes a los cuales esto les afecta y debemos hacerlo bien y garantizarlo para que nuestra factura fiscal sea menor. Muy bien. Muy bien. Pues creo que estamos un poquito más alumbraditos con este tema. ¿Quieres añadir alguna otra cosa, Samuel? Que seguro que sí, que tú dices, bueno, sí, podemos... Bueno. En cuanto a estas deducciones que son interesantes, o sea, ahora se acerca final de año realmente, sí, y en final de año nosotros tenemos, digamos, más trabajo. Te llama un cliente, oye, es que he tenido dos pagadores en el IRPF y es que no sé qué hacer.
Esto es muy importante. Una persona que ha dejado un trabajo, lo han despedido o lo que fuera, y empiezan un nuevo trabajo en el paro, cuando empiezan el segundo, tú, hay una cosa que para evitar el pago a la administración, en base a tu sueldo, tienes una retención. Es decir, automáticamente te quitan del salario una cantidad. ¿Para qué? Para cuando llegue esa declaración de la renta, en base a tus circunstancias personales y familiares, no te veas afectado. ¿Qué pasa? Que aquí, en el trabajo 1, vienes una retención del 10%. Sí. Me lo invento. Y empiezas el trabajo 2 y van a ser solo 4 meses. Te ponen el 0 porque no llegas al mínimo. Eso te causa un perjuicio. ¿Por qué? Porque tu renta es el año completo. Y ese año completo es el que hará que tu declaración, ese 10% que pagabas al inicio y el 0 que te retenían ahora, sea insuficiente. Vale. Entonces, para evitar ese salto, se le advierte a los contribuyentes, oiga, póngase la misma retención que venía teniendo en el trabajo anterior. De esta forma podrá aliviar el impacto que la renta le devengue y no genere susto. Vale. Que es lo que siempre percibimos. Tienes que poner la misma retención, básicamente, claro, aunque tengas dos pagadores. ¿Sabes con qué pasó esto? Cuando el COVID y las ayudas, que la gente estaba en ERTE, sí, ¿qué pasaba esto? Nosotros desde el colegio anunciamos, oiga, súbanse las retenciones. Esto no es una renta exenta. Renta exenta significa que eso no tributa. Esto no tributa. Oye, es que son por circunstancias sobrevenidas. Sí, pero te están sustituyendo tu sueldo. O sea, realmente no es que no estés cobrando. Claro. Total, el Estado dio mucho dinero y había que rescatarlo de alguna forma. Pero es perfectamente lícito porque es normal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las subvenciones. Cuando te las dan, sabes que tienes que tener un compromiso de permanencia. Y de las subvenciones es muy interesante también saber que ahora hay deducciones en IRPF para aquellos que quieran hacer algo, porque, como repetía, nosotros asesores fiscales ahora un montón de trabajo, porque la gente te llama, oye, simúlame la renta, ¿qué puedo hacer para rebajar esto o para que me devuelvan? Bueno, si ponemos placas solares en casa y mejoramos la eficiencia energética, aparte de que nos dan una subvención que puede estar exenta, el Estado te bonifica con una deducción estatal y Canarias también. Muy interesante. Bueno, a ver, aquí hay un montón de cosas interesantes. Vente otro día y seguimos hablando de cositas puntuales, así muy concretas, si te apetece, sí, y sí, si quieres, y si tienes tiempo, claro. Cuando me inviten, pues por supuesto que siempre este tipo de acciones son muy relevantes y de verdad te estoy agradecido porque ayuda. Ayuda sí, mucho. La verdad que sí, las economías familiares tal y como sí, están, cuanto más ayuda reciban, mucho mejor. Samuel, muchísimas gracias. Nada, un gracias placer. No sé si quieres añadir algo, ¿eh? Nada, que gracias por haberme invitado. Ha sido un auténtico placer y volveremos a encontrarnos, estoy Venga, seguro. Venga, seguro. Igualmente, muchísimas gracias, Samuel. A ti. Vamos a volver dentro de un momentito con la tertulia. Viene hoy José Domingo Regalado, de Coalición Canaria, en Granadilla. Gabriel González, de Podemos, en el Ayuntamiento de Adeje. Y Dora González, del PSOE. Volvemos enseguida, tenemos un montón de temitas que hablar hoy.